promover la democracia junto con el desarrollo. Ese es el objetivo del meeting y vamos a conversar con los jóvenes y todos los que vengan. Esperamos que venga mucha gente y básicamente no les vamos a decir vota por este otro. Les vamos a hablar de nuestra visión del Perú y cómo hay que votar responsablemente en el sentido de no anular el voto o viciar el voto. Usted no va a hacer una invocación a los a las personas que votaron por usted en la primera vuelta, pero ¿usted por quién va a votar? Por lo que le escuchamos hace unos días en el local del Partido Popular Cristiano, parecería que usted iba a votar por Keiko Fujimori. ¿Es así? Mire, eso es una cosa personal mía, pero yo espero de que los votantes voten lo que dice su conciencia, ¿no? Yo estoy muy preocupado por muchos planteamientos de algunos candidatos que básicamente van completamente en contra del desarrollo económico del cual hemos venido gozando en el Perú. Pero también me preocupa si no hay un planteamiento muy claro contra la corrupción, en apoyo a los derechos humanos. Yo creo que eso es fundamental, ¿no?